Muy buenas a todos, y la aeronave acaba de llegar, me parece perfectísimo. Bueno, gente, pues a ver, hay nuevas SAMPs que solo salen con las linternas que tengamos puestas. En este caso me he puesto la de Eldrax y bueno, vamos a ver un poquito a ver si el tema del Eldrax nos ayuda para poder desbloquear esta nueva SAMP, que ya sabéis que salen solo si, por si acaso alguno todavía no se ha dado cuenta o no ha visto el vídeo, ¿dónde lo explico? Bueno, pues hay unas pequeñas SAMPs que solo saben, o sea, solo van ligadas, solo salen, no saben porque no se prueban, no hay que probarlas, solo salen si llevas el farol correspondiente. En este caso llevamos el del Drax, y el del Drax, bueno, pues es para uno que hace pilones de eléctricos, ¿no? Y cosas de estas, y me he dicho, vamos a probarlo, gente, vamos a probarlo, así que venga, vamos con ello. Dirás, ¿no ibas a grabar una escalada heroica? Sí, pero es que al final se me ha liado y no lo he hecho, gente. Vamos a ver si nos sale esto y ya iremos con la heroica, que me he fijado que tengo 2 días todavía para poder hacerla. Así que con calmita, gente, con calmita. ¿Vosotros habéis probado la build que os dije en escalada heroica? ¿Que para eso os la hice? Pues no lo sé, decídmelo en los comentarios. Bueno, pues nada, me voy a poner al lío y a ver si nos sale. Oye, estoy... ¡Ahí va! Estoy hablando tranquilo. Alira, tú tienes una nueva COZ, ¿no? Me la podías enseñar, te podías tirar el rollo y me la enseñas, ¿no? Venga, voy a hacer como que te doy por aquí, pero cuidado porque estoy a punto de cargármelo. A ver, si no me dejas hueco, Alira, déjame ponerme detrás, porque a ver, yo sé que tú la col... Alira, por favor, A ver, viene con aliento fresco, gente. Yo lo que quiero es que me dé una COZ. O sea, es que quiero que me golpee. Venga, vamos. Estoy aquí detrás. Alira, vamos, vamos. Mira, te meto rayitos por detrás. Cúrate, cúrate. Eso es, cúrate, cúrate. Date vida porque al final te mato y no me enseñas la COZ. Venga, Alira, vamos. A ver, si apenas se ha visto, ¿no? Dame una más clara. Alira, dame una más clara. Que esa no se ha visto bien. Venga, vamos, que te estoy pinchando. Un coletazo, no. Dame una COZ, que tienes veneno, te puedes mover. Venga, cúrate, eso es. Pero sí, dame. Alira, por favor, Venga, una COZ, a ver. Vale, vale, esa es la COZ nueva que tiene, gente. La verdad es que tienes que estar muy atento porque la hacen muy rápido. Es como un saltito para adelante y pum, COZ para atrás. Vale, vale, pues ya está, Lira, gracias. Esa es, Lira. Venga, muchas gracias, hasta aquí ha llegado todo. Bueno, a ver, ¿cómo explico esto? Llevo 2 horas, gente, 2 horas para ver si me sale la maldita AMP y no sale. Así que voy a hacer el último intento. Si sale, épico. Si no sale, F, porque nunca veréis esto. Así que vamos a ello. ¡Es la última! ¡Increíble! ¡Legendario! ¡Ojo del pararrayos! ¡Pensé que no podía ser posible después de 2 horas! Sí, amigos, al usar el farol también se crea una torre eléctrica que dispara proyectores eléctricos a los behemoth cercanos. ¡A esto hemos venido! ¡Madre mía, chico! 2 horas para sacar esto, 2 horas, pensé que el vídeo no salía. ¡Pero sí, amigos! ¡Pero sí! ¡Ha salido! ¡Increíble! Por cierto, todos los del gremio, estáis desconectados. Como se nota que ha venido ya, las vacaciones, el veranito, y estáis todos de piscineo y playeo por ahí. Madre mía, cómo os gusta, ahora sí que sí, gente, ahora sí que sí. 2 horas diciendo, perdida, para nada, porque no sale. Bueno, estaba subiendo la escalada, que quieras que no. Ahí estaba, ¿sabes? Pero no, 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 vamos a ver esto bien, decentemente. De hecho, voy a quitar hasta el HUD. A ver, si yo pongo esto aquí. Vale, sale eso a modo para rayos. ¡Holo, holo, holo! ¡Holo! Rotísimo, escucha, rotísimo tú. Bueno, 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 bueno. No sé dónde dispara, también te lo digo, pero está rotísimo esto, Bueno, 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 ¿puedo cargar ya otro? De hecho, tengo para... No, aquí no tengo las pociones. Escucha, ni tan mal, Y dura hasta la siguiente carga. Esto está rotísimo. A ver, para algo son legendarias y sale una cada 2 horas. Pero esto está rotísimo, tú. No me he fijado ni en los iconos. Pero que escucha, que esto está rotísimo, tú. Rotísimo, y te he cogido a mi equipo. Esto está rotísimo, tú. Pero rotísimo. Vamos a tryhardear con esto, gente. Hemos venido a tryhardear con esto.
Venga, vamos a ver. Mira, está cagando, está haciendo caca. Tiene la posición de hacer caca, como los perretes. Exactamente lo mismo. A ver, ¿vas a hacer embestida? No, ¿no? Pues venga, toma. Para rayos. Payón. Quiero que le dé... A ver, ¿va a salir allí al fondo? Bueno, bueno, bueno. 1000 de daño. Lanza otro, por favor. Lanza otro. Bueno, vamos a darle aquí un poquito al turrón. Vale, cuando está lejos tarda más en lanzar, ¿no? O sea, básicamente es como las bolitas que normalmente se lanzan. De hecho, te vamos a poner aquí otro. ¿Y se mantienen? ¡Oh, que se mantienen, tú! ¡Que no se van! Bueno, 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 bueno. Que se mantienen, tú, que se mantienen. Espectacular. Tranquilos, yo me cargo del orbe, que ya he puesto un par de torretitas, ¿eh? Para que vayan haciendo daño por mí. ¡Oh, ha disparado al orbe! Bueno, 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 bueno. Espectacular, tú, espectacular. Bueno, pues habíamos venido a esto, a ver la app legendaria. Y la verdad es que, ojito matojito, ¿eh? Como enchufla 1000 de daño por cada golpe. Nada de gratis. Venga, escudo torrencial, perfecto. Porque además tengo la build que os enseñé la otra vez y pues me viene bien. Porque como no tengo nada para subirme el escudo torrencial me viene muy bien para hacer daño. Yo no sé si no, imagino que no extrapolará el daño, ¿no? A ver, vamos a poner aquí a los dos juntos. A ver, así, le pegamos. Tranquilo, tranquilito, tranquilito, así me gusta, interrumpiendo. Vale, vamos ahí al fondo, 1000 de daño. Tiene disparos dudosos, Bueno, yo creo que a lo mejor dispara un poco a todo, ¿no? Dispara también a las bolitas de fuego, pero son 1000 de daño. Cada vez que es 1000 de daño aparte. Importante eso, porque te ayuda a farmear. Y duran bastante, con lo cual... Bueno, 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 ya no sé cuáles son las mías, cuáles son las suyas. Mira, 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 y cada vez dispara más rápido, ¿Estando cerca dispara más rápido o qué? Bueno, 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 espectacular, vamos a salvar a ese. Es que me parece una auténtica locura. Y en esta build, no, se me ha olvidado ponerme aquí las pociones de... para que el farol recargue más rápido. Porque me he puesto la AMP de que el farol recargue más rápido, pero si me llega... ¿Por qué disparáis al fondo? También os digo que a veces se le va un poquito la olla esto. Yo creo que están disparando al cuerpo de otro Behemoth. Ahora ya se ha acercado este, cogen el hit. Y de una, ¿no? Sí, 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 sí. Escucha, escucha. Hay tres torretas ahora mismo aquí, Y cada torretita son 1000 de daño. Bueno, 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 bueno. La lástima es que no estoy solo. Si no me farmeo al cronoboro, solo con la legendaria. Lo que pasa es que ya os digo, he tardado 2 horas en que me salga. Es random. Saldrá muy pocas veces. Pero escúchame, que farmearte al cronoboro poniendo un par de torretitas solo con las pociones del farol y demás, escucha, pero vamos, te farmeas cualquier cosa. No he mirado ninguna de estas. O sea, que si queréis hacerlo vosotros, perfecto, yo no he mirado nada. Por cierto, hablando de esto, hay gente que se lo pasáis del tema, ¿no? Pues ya está. Si pasáis vosotros, yo también. Con uno que lo diga, basta. Mira a ver si lo llevo. Uno que lo diga, basta. Así que ya os digo, hay gente que se lo escribe en el chat, ¿vale? Empieza una T de triángulo, un 2, un 1, un no sé qué, una Z, una S, y cada uno se pone sus moviditas. A ver, yo lo tengo claro. Golpeamos el ala, ponemos eso. 1371. Ahí, vale, o sea, si no tiene zona que romper partes, le hace daño directo, perfecto. Mira, 1050 gamas, es que, escucha, es rápido esto, Es rápido, mira, sí, amigos, sí, esto pega rapidito. A ver, ya que estamos aquí con mira cómo han caído los dos, pobrecillos. Vale, tranquilos, si queréis os revivo, Que yo tengo mis torretitas que trabajan por mí. Mira como enchufan, Mira como enchufan. Pum, 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 pum. Vale, creo que otro también lo tiene. Porque solo recuerdo haber puesto un rayito, con lo cual ni tan mal. Vale, siguen pegándole, siguen pegándole. Bueno, bueno, es que las torretas duran muchísimo, Escucha, te pones con las torretitas, solo a que le den golpecitos. Ya muerto, ¿no? Sí, porque no se ha puesto la torreta. Espectacular, gente. Espectacular la AMP legendaria. O sea, no hay más palabras. Espectacular. O sea, ya os digo, si estáis solos y os toca, os farmeáis a cualquier Behemoth.
sea, 1000 de daño por cada golpe y ataca bastante rápido por lo que hemos visto. Ojito, ojito. Así que bueno, el día de hoy era para sacar el up y verlo in situ. Ha sido en la última escalada, yo ya había perdido la esperanza. He dicho, media tarde para nada, 2 horas que llevo aquí. Vamos, vamos al lobby. No sale aquí, has cogido tu arma legendaria como un logro o algo de eso. Porque madre mía, hasta que ha salido, muchacho, hasta que ha salido. ¡Fua! Vale, bueno, pues a ver, la build que he utilizado da lo mismo, ¿vale? Porque realmente lo que importa es el que ha salido la AMP legendaria. Lo único que tienes que tener para que salga esa AMP legendaria es el farol del Drask, ¿de acuerdo? Este farol de aquí, el del Drax, ¿de acuerdo? Ya está, solo eso. Y si no estoy de acuerdo, da igual porque es... ¿Hola? Gracias. Ha sido un poco random eso, también te lo digo. Así que... 2 horas, gente, para que me salga la AMP, con lo cual, hermanos, de paciencia, el día que os toque, espectacular, disfrutarla como la acabo de hacer yo, y ya está. Pues ala, logro conseguido. Ahora ya, otro día, con más calma y paciencia, me saco la otra y la vemos. Pero es que, ojito, ojito, 2 horas tú, 2 horas, no me cansaré de repetirlo, que han sido 2 horas, frustrado estaba yo aquí ya, con la pena aquí, con el lagrimón llorando. Pero bueno, no me entretengo más, espero que os haya gustado, y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.